armando la idea de montar una intervención. La primera muestra fue en la primera instalación en la Plaza San Martín, que queda en el centro de nuestra ciudad, Río Colorado, Río Negro. Y bueno, con los compañeros no solo montamos los vestidos en la plaza, sino convocamos también por todos los medios de comunicación a la marcha que se hizo. Hicimos la muestra, la montamos en la plaza sobre árboles y hubo una buena convocatoria de gente. Después tuvimos la oferta de poder hacer la muestra permanente en la Casa de Justicia. Cuando cambiamos de ambiente, de salir del exterior a tener que montarlo en un lugar cerrado, no teníamos el soporte que era el árbol, entonces teníamos que solucionar ese problema. Y bueno, en grupo resolvimos que fueran montados en hierros con coronas de bicicletas que simulaban ser las cabezas de los cuerpos, como si fueran maniquís. Realmente vemos la necesidad de trabajar, de hacer militancia, si se quiere, en la lucha en contra de la violencia de género, porque vemos el impacto que realmente tiene en nuestra sociedad. Es un pueblo donde hay muchos casos de femicidio. Recién ahora se está pudiendo hablar del tema, denunciar los temas. Este trabajo que hicieron los chicos tuvo un impacto bastante fuerte en la sociedad, tuvo mucha repercusión y eso en un punto, por lo menos a mí me llena de orgullo. No es fácil estar parada acá porque este vestido es de Coco Campos. Bueno, es una chica que yo particularmente conocí, trabajé con ella. Yo no voy a poder hacer esto. Miraba un asesinato, una muerte, porque viste que nosotros lo que más vemos son los canales de televisión de Buenos Aires y que parece que en el único lugar donde pasan esas cosas, robos, asesinatos, femicidios, es solamente en Buenos Aires. Cuando me pasó a mí, te juro, no lo podía creer. Yo dije, la película me llegó. Yo sé que ella no va a volver, pero hay miles de chicas con la misma problemática. Miles de chicas con las mismas situaciones y mujeres grandes también que han sido violadas, abusadas,
y dentro de su misma pareja, no es que vino un violador y las violó. Dentro de su misma relación de pareja, y que yo vea que no hay una entidad, que no hay, que no están los mecanismos para acompañarlas y ver de qué forma esto se puede frenar. No te olvides que ese chico que hoy mata y que o que hoy golpea, no te olvides que es de nuestra misma sociedad y fue criado por nosotros, por una familia. Es decir, es hoy lo que tratamos de proteger a la mujer, pero es profundo esto. ¿Ser qué nos está pasando con la educación realmente? ¿En qué nos estamos transformando? No sé hacia dónde va. Lo único que sé es lo que quiero hacer. Que se tome conciencia. Que empecemos entre todos a buscar una solución a esto. Que todos seamos libres y tengamos nuestros derechos y que sean cumplidos. Y no quedarnos siempre con que no me compete, no es mi problema.